Muy queridos amigos, bienvenidos a la trinchera, a esta trinchera humildísima, a esta humildísima trinchera de Cristo Rey, a esta trinchera contrarrevolucionaria de la sacristía de la Bandé, a, este a este programa de historia, el pasado que no pasa. Disculpen eh, que nos hemos retrasado un poco por ciertos problemas técnicos, porque esto es lo que tiene en las cuestiones del directo, y más cuando se hacen pues, emisiones. Eh, caseras como las que nosotros nos podemos, nos podemos permitir. Bien, hoy vamos a tratar un tema eh, realmente polémico. Polémico por la sencilla cuestión, eh, bueno, vamos a ver, seamos realistas. Esto es un canal tradicional, es un canal hispánico, es un canal antiliberal, antimoderno, antiprotestante. Entonces, evidentemente... Eh, Todas las cuestiones que aquí tratamos eh, son políticamente incorrectas y eclesiásticamente incorrectas, no cabe la menor duda, y son siempre eh, cuestiones polémicas, porque eh, no es que sean contraculturales, sino es que es todavía mucho más, un peldaño más, son contrarrevolucionarias, que todavía es peor, eh, entre comillas. Entonces, eh, no, menor, no menos polémico va a ser el tema que tratemos esta noche que va a ser el del mito, porque ha adquirido la categoría mitológica eh, de Simón Bolívar, uno de los, eh, o el principal, por mejor decirlo, de los, entre comillas, libertadores, los libertadores de, eh, bueno, el discurso oficial se lo saben perfectamente porque es el que nos han inculcado. Eh, que han depositado en nuestras mentes desde que éramos niños en el colegio. Eh, eh, Latinoamérica, que no Hispanoamérica, que eso es, un, es una un palabra que utilizan los fascistas, pues Latinoamérica estaba oprimida por unos eh, villanos españoles que habían invadido eh, aquel continente eh, edénico y, y aquel paraíso en la tierra que era la América eh, precolombina. Habían robado a los indios, les habían asesinado a millones, les habían explotado, eh, violado eh, y sometido a un estado servil, ¿no? Y, y tardaron tres siglos en sacudirse la horrible dominación hispánica, española, porque no tenían nada que ver eh, indios y españoles. Eran eh, dos mundos distintos que durante tres siglos no habían tenido contactos. Eh, por decirlo de alguna forma, donde se mezclaran, eh, y uno de ellos, el principal, es Simón Bolívar. Bien, esto es el relato oficialista, y, evidentemente, este programa de historia, el pasado que no pasa la seguestía y la Bande, eh, lo que nos proponemos es una disidencia, ¿m? una disidencia del discurso oficialista en nombre de la verdad histórica y por eso uno de los mitos que hay que derribar es el de Simón Bolívar eh, nuestros seguidores me están ya me han escuchado que lo vengo diciendo con cierta asiduidad eh, a la hora de desmitificar a la hora de rebatir a la hora de demoler la leyenda negra eh, se ha trabajado mucho a nivel historiográfico eh, sobre todo gracias a, a la obra de María Albía Rocavarea en 2016 eh, Imperiofobia, imperiofobia, que se la recomiendo en la editorial si no era Imperiofobia, pero el siglo XIX, que también es clave, porque supone el fin de la cristiandad hispánica, de la cristianitas eh, minor, la cristianitas minor, que diría el gran jurista, filósofo del derecho Francisco Elías de Tejada, todavía no se ha investigado suficientemente y no se ha divulgado suficientemente. Y uno, una persona que sí ha hecho eh, esta labor, en concreto con Bolívar es don Pablo Victoria, al que recibimos en nuestro canal con muchísimo agradecimiento y alegría. Muchas gracias, querido padre. Encantado de estar aquí y de ayudar a, a solventar todos estos infundios y todos los problemas que se han suscitado contra España a partir de la leyenda negra y la consolidación de la leyenda negra. A mí me parece que la labor que ustedes están haciendo es estupenda de difusión de todas estas cosas y efectivamente yo me propuse, a ver, yo yo había sido uno de los indoctrinados a través de todo el sistema escolar eh, de Colombia, que te van enseñando cómo los españoles llegaron y saquearon y, en fin, robaron y, y además... Una de las formas de engañar a los indígenas era eh, con espejitos, cambiándoles espejitos por oro y tal. Pero a ver, cuando después de que estudié economía llegué a la conclusión de que un espejito valía todo el oro del mundo, porque fíjense usted padre que si a, si a Napoleón le, le hubiesen entregado un, orde, un ordenador de hoy, habría cambiado el palacio de Versalles por el ordenador. Es que es así: los indios no se conocían, no sabían cómo eran, no tenían espejos. Y usted se puede imaginar la dicha de una indígena mirándose al espejo y viendo cómo era. Ya ya no tenía que describirla el nombre o, o el cacique, ya ella se podía ver. Oh, eso eso debía ser pues, realmente maravilloso. Es decir, las cosas tienen un valor de cambio. Efectivamente, como aprendemos los economistas desde el primer año, tienen un valor de cambio y no solamente un valor de uso, sino que la gente eh, se vincula espiritualmente con las cosas mismas. Entonces, eh, pues no es el valor físico de cuánto costaba hacer un espejo de la época, sino el valor que eso suponía para unos indígenas que se desconocían a sí mismos. Entonces, pues bueno. Pero, don Pablo, antes de que continúe, que no lo hemos presentado oficialmente. Vamos a presentar oficialmente a don Pablo Victoria, por si alguno de nuestros seguidores todavía no le conoce. Don Pablo Victoria es colombiano de nacimiento y de nacionalidad española. Es doctor en economía en Estados Unidos y es, es también doctor en filosofía en España. Catedrático, senador, parlamentario del Congreso de Colombia. Fue precandidato a la presidencia por el Partido Conservador y ha escrito ya más de 20 libros. Ha sido profesor de economía en diversas universidades colombianas y conferenciante internacional en áreas, por ejemplo, economía, política e historia. Eh, condecorado también con, con la medalla Charri Solano de Inteligencia Militar por el Ejército de Colombia, por la, Académica, por la Academia perdón, Bolivariana de Historia. Eh, bueno, el, el currículum, ya pueden ver, de don Pablo Victoria es extensísimo, porque como bien saben nuestros seguidores, a este programa, El Pasado que no pasa, no viene cualquiera. Aquí viene gente con una acreditación eh, intelectual, una acreditación académica y una acreditación de conocimientos, de publicaciones y divulgación eh, altísima. Y, y es así, yo me lo propuse desde que empezamos que el listón fuera muy, muy alto. Y don Pablo Victoria, si el padre Francisco, por cierto, le, le damos también la bienvenida y el agradecimiento siempre al bienaventurado padre Francisco, el feeder de, de este canal, eh, si nos puede poner en pantalla el libro de don Pablo Victoria, del que hoy trataremos, Pablo Victoria, el terror bolivariano, guerra y genocidio contra España, editorial La Esfera de los Libros. Pablo Victoria, el terror bolivariano, genocidio... Perdón, guerra y genocidio contra España. Editorial La Esfera de los Libros. Eh, don Pablo lo publicó en 2019. Yo lo leí al año siguiente, en 2020. Y desde entonces, Don Pablo, pues han sido casi tres años, prácticamente. Eh, en el 2020, finales, el 30 de octubre, fue cuando empezamos este canal. Ya hemos cumplido tres años. Y yo tenía muy claro que, que usted tenía que venir. Y, para nuestros seguidores que no lo sepan, pues hace poco en Santa Pola, en España, hubo un Congreso de Hispanidad. Ahí coincidí con Don Pablo, eh, que fue uno de los motivos, aparte de la invitación de nuestro grandísimo amigo Alberto Abascal, pero fue uno de los motivos por los que yo me animaba también mucho a ir a ese Congreso para poder conocer en persona a Don Pablo Victoria. Y enseguida allí, don Pablo, pues le pedí que viniera a nuestro programa para hablar de, de su libro. Es un libro de 700 páginas, 710, 715. Ya sé que esto le horroriza al padre Francisco, pero el padre Francisco, es que los libros sólidos, los libros sólidos y más los de historia, tienen que ser libros muy documentados, eh, con un minucioso una minuciosa labor de, de, de trabajo documentativo, de. de, de de metodología científica, eh, de fuentes primarias y fuentes secundarias, y no, no se pueden escribir libros de historia serios, serios, y hablo como humildísimo historiador. Eh, no se pueden escribir libros de historia serios que al menos no tengan 300 páginas. A partir de, de 300 yo considero un libro que puede resultar solvente en historia, siempre y cuando, evidentemente, eh, el, el autor. Eh, pues eh, sea de verdad un historiador y no un propagandista que se sirva de la historia para hacer, para hacer propaganda. Y este es el caso del libro de, de don Pablo Victoria, pues que es un monumento, es un monumento y se ve aquí, don Pablo, pues que usted ha seguido eh, un, un régimen de trabajo muy intenso eh, para sacar este volumen tan completo, tan completo. Y yo le cedo la palabra. Eh, eh... Y apreciado padre, sale el segundo volumen, porque el segundo volumen trata ya de la ida de don Simón Bolívar hacia el sur de Colombia, hacia Ecuador, al Perú, a, a, al Alto Perú, que ahora es Bolivia, eh, su regreso, en fin, los saqueos y, y el fin del imperio, es decir, el derrumbe del imperio, porque este primer volumen pues llega hasta la reconquista de América digamos, de la parte de América que estaba en medio de la subversión, que era Venezuela y la Nueva Granada. Y el segundo volumen ya, digamos, eh, sigue contando y narrando la historia de 15 años de guerra hasta el fin del imperio en 1824. De manera que el siguiente volumen pues, tendrá el mismo número de páginas que este primer volumen, porque es que Bolívar hizo tantas tropelías que no se puede escribir corto sobre este personaje. Pero, pero yo creo que es, es fascinante realmente eh, toda esta historia. Y sobre todo porque eh, con esta historia se comprende cómo empezaron las cosas, por qué empezaron, eh, eh, digamos, estas insurrecciones y cómo terminaron y por qué terminaron. En primer lugar, don Pablo, bueno, felicitarle, por supuesto, por su libro, felicitarle y agradecerle, agradecerle. Y esto es algo que tenemos todos los, los hispanocatólicos. O los católicos hispánicos eh, que agradecer que personas como Pablo Victoria se tomen eh, el tiempo para hacer un trabajo semejante con, con ese esfuerzo y es un, es un motivo de agradecimiento que puedan compartir con los demás el motivo de, 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 de todas sus investigaciones en este punto. Vamos a, a centrarnos en el contexto histórico que sirva un poco Don Pablo como marco eh, como marco introductorio. A, a, a que nos ayuda a comprender mejor la, la pues la figura de, de este personaje que es Simón Bolívar el personaje realmente repugnante y siniestro yo eh, por darle también una contextura ya no solo española sino también europea eh, diría que en el 1814 que es el congreso que es el congreso de Viena ahí está dirigiéndolo pilotándolo Metternich el austriaco eh, el Congreso de Viena se convoca para intentar poner orden en Europa porque las guerras napoleónicas, acaba de caer el imperio napoleónico, las guerras napoleónicas han dejado a Europa a patas arriba. Yo pienso que el país porque probablemente que más patas arriba dejó Napoleón probablemente fuera España, sin duda alguna, porque aunque se produjo la invasión de Rusia y demás, pero creo que si no el más perjudicado de los más sería España. Entonces. Eh, ahí deja muy claro eh, Inglaterra eh, y Francia sus posicionamientos, en qué sentido que Inglaterra no quiere intervenir eh, directamente en España, porque sabe que eso rompería... En España, entiéndase, en los virreinatos de América, porque los virreinatos de América, estamos a comienzos del 19, 1814, eran España. Igual que en el siglo II, Hispania, Hispania, provincia romana, era Roma, era Roma, era Roma, pues evidentemente eh, los virreinatos españoles americanos eh, eran eso, eran españoles. Y aunque la guerra de independencia, que es eh, 1808-1814, la, la guerra llamada la independencia, aquí se le llamó la, en, en aquella época la francesada, se le llamó el alzamiento nacional, que de ahí la toman los militares en. en 1936, cuando se sublevan contra el marxismo, el Frente Popular y el anarquismo y el socialismo y el separatismo y todas esas hierbas. Pues bien, eh, aunque en 1808, 1814, durante aquella guerra eh, para expulsar al invasor, invasor liberal y revolucionario francés, es cierto que se enfrentan en España Inglaterra y Francia, y se supone que, ahí está el duque de Wellington, se supone que Inglaterra está... Eh, apoyando a, y está aliada con España para luchar contra los invasores napoleónicos, lo que sí es cierto es que fuera de España en América eh, están eh, coaligados franceses e ingleses para despojar a España de lo que sin duda era a la monarquía hispánica, a la monarquía católica, pues la corona de oro y brillantes, eh, de, de perlas y diamantes, que eran aquellos virreinatos eh, de América. Y eh, por eso Inglaterra no va directamente a intervenir, pero sí que de forma indirecta no va a dejar de apoyar y de financiar, que ya nos no explicará muy bien don Pablo, y de financiar muy generosamente, porque se lo cobró muy generosamente, de financiar todo el equipo que necesiten eh, los insurrectos para llevar a cabo su, su secesión, su rebelión, porque eso también es muy importante. Eh, no se puede hablar, es incorrecto hablar de independencia, de independencia, eso no lo he dicho en la introducción, porque... Hay independencia cuando hay una ocupación, que es lo que está sucediendo en la península por la ocupación, por la invasión de las tropas napoleónicas. En, en los virreinatos eh, americanos no hubo ninguna ocupación española, no había ningún ejército colonial allí, fue una secesión. Y tampoco era una guerra entre americanos y españoles porque todos eran españoles. Lo dejo aquí, don Pablo, le cedo el capote y la plaza es suya. Bueno, muchas gracias, padre. Bueno, yo creo que para hacer un compendio, un resumen de una obra como la de Simón Bolívar, tan extensa, una obra, digamos, no solamente desde el punto de vista de la guerra, sino del saqueo y de la destrucción de toda una civilización en América, pues yo creo que habría que coger tres aspectos con sus secuelas y esos aspectos de el terror bolivariano eh, a lo largo de toda el de todo el continente americano eh, sobre todo suramericano pues es eh, creería yo en primer lugar el resentimiento de don simón bolívar y yo luego explicaré eh, cuál era ese resentimiento y a qué se debía el saqueo en segundo lugar y la guerra que sobrevino en tercer lugar y y por supuesto con todas las secuelas que una guerra trae pero en fin, eh, empecemos por eh, el primer aspecto y es el resentimiento de don Simón Bolívar. ¿Y por qué digo resentimiento? Porque es que, eh, a ver, eh, 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 la familia de don Simón Bolívar, concretamente Juan de Bolívar Villegas, que era un bisabuelo de don Simón Bolívar, pagó 22 mil ducados por uno de los dos títulos que en ese momento se estaban ofreciendo para la reedificación del de monasterio de Montserrat. Era, los títulos eran el Marquesado de San Luis y el, conde de, el Condado de Casa Palacios. Y los dos títulos nobiliarios se pelean jurídicamente por ya luego, digamos, a lo largo de 100 años y... Eh, eh, en los últimos años de, es, de ese siglo, por el padre de don Simón Bolívar, Juan Vicente Bolívar y Ponte, así se llamaba, y por el tío de Bolívar, hermano de su madre. Y se pelea en la corte de Madrid durante un siglo, pero no obtienen los dos títulos nobiliarios. Uno de ellos, por supuesto, pues con, le correspondería a don Simón Bolívar cuando su tío muriera, en fin. Eh, y, 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 ¿Y por qué no eh, les conceden esos dos títulos pese a haber pagado una verdadera fortuna, 22 mil ducados? El problema es el siguiente. La bisabuela paterna de Bolívar, Josefa Marín de Narváez, era hija de un señor Francisco Marín de Narváez y una señora totalmente desconocida de raza negra. Y ella, una vez muere este señor Francisco Marín, que se viene a morir a España, pues hereda la fortuna de este señor. Porque este señor era dueño de unas minas enormes que se llamaban de Cocorote y de la señoría de, la señoría de Aroa. Era un hombre inmensamente rico. En fin, el hecho es que a través de toda esta descendencia por el lado paterno, finalmente... Eh, eh, María Petronila se casa con Juan de Bolívar y Martínez Villegas, que es el padre de Juan Vicente Bolívar y Ponte, que es el padre de don Simón Bolívar, que a la vez él se casa con eh, la hija de don Feliciano Palacios y Gilaratia, pues eran nombres eh, de la más alta Alcurnia eh, de Caracas. Y, y bueno, tienen una hija que se llama María de la Concepción y Palacios Blancos, que es la madre de don Simón Bolívar. Eh, en fin, el hecho es que después de un siglo de pelea por, por esos dos títulos nobiliarios, ni, les, eh, ni recuperan el dinero, ni, ni, ni logran establecer la pureza de sangre que era exigida para los títulos nobiliarios de la época. Y existe una amplísima documentación sobre este pleito y, y, y queridos amigos que me escuchan. Eh, creo que ningún historiador va a hablar sobre esto porque don Simón Bolívar siempre está representado como una especie de prócer romano y por supuesto nadie admite que tuviera una bisabuela mulata o casi negra. Entonces, eh, esto no lo van a conseguir en ninguna parte sino a través de una juiciosa investigación que he hecho sobre este tema y que aparece efectivamente en el libro que les ha mostrado eh, el padre Carlos. Pues bien, el hecho es que Esteban Palacios, tío de don Simón Bolívar, escribe a su hermana, Concepción Palacios, que es la madre de Bolívar, en 1792 le dice, por lo relativo a las pruebas de Juan Vicente, basta lo que anteriormente tengo dicho a su merced, sin hacer mención de doña fulana Marín. Es decir, ni siquiera hablaban del nombre de la bisabuela, le llamaban la fulana Marín bueno, hecho don, Pablo, es que... don Pablo, Don, Pablo, don, Pablo, don Pablo, Pablo es muy interesante esto que dice porque lo que está diciendo usted indirectamente es que eh, la familia tenía y especialmente Simón Bolívar por sus, eh, vi, por sus bisabuelos te, se avergonzaban de los negros efectivamente efectivamente se avergonzaban de los negros, y claro, pues ellos tenían que demostrar la pureza de sangre y dejaban a la bisabuela por fuera del árbol genealógico. Y los abogados aquí se preguntaban: bueno, ¿y dónde está la bisabuela? Aquí falta alguien, pero no, pero no la encontraban. Entonces, pues esto era un problema. El hecho es que ese hueco negro que dejaban allí eh, eh, lo describe Feliciano Palacios, eh, que es el padre de Doña Concepción, la madre de, de Bolívar, en una carta que le escribe a Esteban, el tío el 9 de noviembre de 1792 y entre otras cosas le dice, no sé cómo compondremos el nudo de la Marín, de la Marín. Bueno, eh, el hecho es que eso no se pudo demostrar y, y don Feliciano murió sin redimir esa preocupación en 1793. En fin, el hecho es... O sea que, que todo, toda la cuestión de los títulos nobiliarios, don Pablo, era para hacerse perdonar sus antepasados mulatos. Sí, efectivamente, porque es que además todos ellos estaban bautizados eh, como blancos, porque estaban registrados en el libro de blancos eh, en Caracas, pues de la, de la iglesia correspondiente. Entonces, pues eran mantuanos, eran gente sumamente rica, poderosa, tenían muchísimo dinero, era de la más alta alcurnia. Eh, uno de sus familiares, pues, era alférez real, el otro era regidor del cabildo de... De Caracas, en fin, era gente de, de muchísima importancia y de muchísima influencia. El hecho es que, eh, fíjese usted, el tío de Bolívar y hermano de su madre vuelve a escribir en 1792 y dice: advirtiendo que no es necesario hacer mención de la Marín porque los demás ramos, eh, por los demás ramos, le sobra suficiente prueba, es decir, de la pureza de sangre. Pero claro, eh, el hecho es que eh, Esteban también andaba buscando el, el, el título nobiliario de Caracas. De Casta Palacios, por los méritos de su propio padre, don Feliciano Palacios, que era Alférez Real, y pues eh, tampoco lo consigue. Eh, el hecho es que esto, esto se va complicando demasiado, y, y, y yo creo que el odio de don Simón Bolívar, o parte, digamos, de, de, de la concreción de ese odio. Se debe a esa pelea de 100 años en que gastaron también una fortuna con los, con los abogados en Madrid peleando y, y nunca obtuvieron el título, evidentemente. Entonces, pero, pero fíjese usted, los bolívares eran cuatro hermanos, dos hermanas y dos hermanos. Las hermanas, una de ellas, pues era un poquito oscura. Y don Simón era un poquito oscuro también, y los otros dos eran rubietes, entre otras cosas, porque tenían, pues, herencia vascuense y herencia también alemana, eh, sangre alemana. Pero mire usted cómo lo describe don José de la Riva Agüero, y dice lo siguiente: voy a citarlo. Apelamos a cuantas personas lo hayan conocido a que digan si su color, su pelo y toda su fisonomía no estaban cantando que tenía más sangre de Guinea que de España. Personas que han conocido en Caracas a su hermana y familia coinciden en esto. Y el general Páez, que era pues uno de sus adláteres, eh, dice lo siguiente. Eh, Bolívar era bajo de cuerpo, un metro con 67 centímetros, hombros angostos, piernas y brazos delgados, rostro feo, largo y moreno, el general es todo menudo y nervioso. Tiene la voz delgada pero vibrante. El general es decididamente feo y detesta a los españoles. Y José Antonio Torres y Peña, creo que era peruano, compuso en 1816 un poema que tituló Santa Fe Cautiva, en que decía lo siguiente, con aspecto feroz y amulatado, de pelo negro y muy castaño el boso inquieto siempre y muy afeminado, delgado el cuerpo y de aire fastidioso, torpe de lengua, el tono muy grosero y de mirar turbado y altanero. Y eso de altanero viene a cuento, porque, eh, mire usted, eh, todo esto es parte del resentimiento, eh, digamos, social, inclusive, que don Perdón, Simón... Don, don, Pablo, don, Pablo, don Pablo, don Pablo, perdóname que me interrumpa, yo aquí haría un inciso... Para nuestros seguidores, porque esto que está diciendo Don Pablo eh, esa, ese avergonzarse de su herencia mulata, que es, que es evidente, Don Pablo, que cuando sí. su bisabuela era mulata, significaba que, que no tenían ese prejuicio, y que ese prejuicio eh, y ese complejo desvino después, eh, está claro que esto es fruto, queridos seguidores, del racismo de la ilustración. Del racismo de la ilustración. Por eso los españoles. Eh... Anteriores a la ilustración, cuando llegan a América no tienen, no sufren de ningún tipo, entre otras cosas, porque tampoco existe ese tipo de racismo en el siglo finales del XV, menos del XVI, cuando llegaron los españoles, no tienen problema en mezclarse con los indígenas y, y más y más adelante también con, con los propios negros, y de ahí, bueno, San Martín de Porres, tenemos a San Martín de Porres, bendito San Martín de Porres. Es decir, esto ese racismo es propio de la ilustración. Y también lo explica Don Pablo ahora eh, más adelante. Que claro, lo que tiene Bolívar en la cabeza y todos sus monaguillos son todas las ideas revolucionarias y liberales de la ilustración. Y por eso ese, ese, ese racismo a, a, pues a los que no son, a los que se considera inferiores. Pero perdona, don Pablo, continúa, por favor. No, muy bien, muy buena anotación. Bueno, el hecho es que un francés que conoció a Bolívar dice: Los signos más característicos de Bolívar. Eran un orgullo muy marcado, lo que presentaba un gran contraste con no mirar de frente, sino a los muy inferiores. El tono que empleaba con sus generales era muy altanero. Y San Martín, el otro llamado libertador, entre comillas, de la Argentina, dijo: Su falta de franqueza me fue demostrada en las conferencias que tuve con él en Guayaquil, en las que jamás contestó a mis propuestas de un modo positivo y siempre en términos evasivos. El tono que empleaba con sus generales era extremadamente altanero. Entonces, bueno, pues el hecho es que don Simón Bolívar pasaba por Mantuano de todas maneras en Caracas. Pero todo esto va a qué? Miren ustedes, las pequeñas crueldades de Simón Bolívar cuando era pequeño. Cuando niño... Bolívar se distraía haciéndole pequeñas crueldades a los negritos esclavos de su hacienda. Su cruce racial es negado, absolutamente negado, por los historiadores que son sus áulicos esencialmente. Pero yo creo que esto era el reflejo de lo que él mismo sentía eh, por ser pasado por blanco puro, digamos, pero con antecedentes que en él, creo yo, suscitaban un desprecio infinito. Y esta familiaridad con la crueldad, eh, padre y oyentes, se repite una y otra vez en la vida de don Simón Bolívar. Por eso, mire, no resulta para mí, por lo menos cuando comencé a investigar todo este tema, sorprendente, saber de la propia letra de don Simón Bolívar que él mismo padecía de una extraña locura que podía manifestarse en los siguientes arrestos de crueldad. Él le dice, en una carta a Santander en 1824, ya eh, finalizando, digamos, el imperio español en América, me suelen dar de cuando en cuando unos ataques de demencia, aun cuando soy bueno, que pierdo enteramente la razón sin sufrir el más pequeño ataque de enfermedad y de dolor. O sea, él mismo reconoce que, que él tiene estos ataques. Y, y yo creo que esa patología lo lleva a decretar a hacer el primer decreto de exterminio. Es que mire, los nazis no inventaron nada. Los franceses lo hicieron en la Vendée y Don Simón Bolívar lo hizo en América, que era el exterminio de los españoles. Y le voy a leer lo siguiente de esta este decreto de 1803. Lo resumo así: como esta guerra se dirige en su primer y principal fin a destruir en Venezuela la raza maldita de los españoles europeos. Quedan por consiguiente excluidos de ser admitidos en la expedición por patriotas y buenos que parezcan, puesto que no debe quedar ni uno solo vivo. Y en el artículo noveno premia con los siguientes grados de ejército a, a los oficiales o a los soldados. Dice. Al soldado que presentare 20 cabezas de dichos españoles sería ascendido al Férez. y el que presentare 30 a teniente, el que a 50 a capitán, etc. Es decir, era así como don Simón Bolívar eh, pues ascendía a, a su gente, a sus compañeros de revolución. ¿Qué es lo que estaban haciendo don Pablo los ingleses en Norteamérica con los indios, con las caballeras? Efectivamente, bueno, y los franceses se inventan entre otras cosas, con el, eh, con el hacha Tomahawk, fue un invento francés, y con eso le, le quitaban la cabellera, le daban un, un hachazo aquí y le arrancaban la cabellera y, la, y, entre otras cosas, la vendían o la traían para mostrar lo buenos que habían sido en los combates. En fin, el segundo decreto de exterminio dice lo siguiente, españoles y canarios, contar con la muerte aún siendo indiferentes si no obráis activamente en obsequio de la libertad de América. Americanos, contad con la vida aun cuando seáis culpables. Ahí se refleja pues, el odio eh, inmisericordia de Don Simón Bolívar. Pero esto también me lleva a mostrarles a ustedes... Eh, la ética o lo que él concebía como un sistema ético, porque esto también nos lleva hacia la guerra. Y dice Bolívar en 1828, mire usted, y se lo dice a Luis Perú de la Croa, le dice, la, hipoc la hipocresía, la mala fe, el arte del engaño y de la mentira, que se llaman vicios en la sociedad, son cualidades en política. Y el mejor diplomático, el mejor hombre de Estado, es aquel que mejor sabe ocultarlos y hacer uso de ellos. Bueno, esto como que nos recuerda un poco a España contemporánea, ¿no? Este, este sistema de ética, la mala fe, el arte del engaño y la mentira. Pues ese es el sistema ético de Simón Bolívar. Pues bueno, el hecho es que en 1814, a la edad de 30 años, Bolívar manda a asesinar 1.200 españoles. Que estaban presos en las bóvedas de Caracas, de La Guaira eh, y, 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 bueno, de otra ciudad, y tal vez de Puerto Cabello. Y dice: En consecuencia, le, le, le escribe a uno de sus cargos: Ordeno a usted que inmediatamente se pasen por las armas todos los españoles presos en esa bóveda y en el hospital, sin excepción alguna. Llevaban año y medio amarrados de dos en dos, los van sacando y los matan a machetazos y a sablazos para ahorrar pólvora. Mire usted. Eh, y a algunos que quedaban vivos les aplastan el cráneo con una piedra enorme. Esto lo hacen en Caracas y, y en otras ciudades. Es decir, a la edad de los 30 a los 33 años, había asesinado, asesinado, no en combate, mandado a asesinar. 2.668 personas sin fórmula de juicio. Más otros 40 soldados que había fusilado por deserción, pero de la manera más curiosa, los hizo formar a todos. Y decía: 1, 2, 3, 4, 5, fusílenlo. 1, 2, 3, 4, 5, fusílenlo. Y tal, si, si no se sabía si era culpable o inocente, pero fusílenlo. Cada, cada quinto soldado, pues eh, número de 40, en fin. Esto, esto, esto puede ser una locura, pero nos va dando la semblanza. Eh, es, eso lo... me recuerda a Camilo Cienfuegos, don Pablo, en Cuba también. ¿eh? Bueno, sí, claro, claro, por supuesto. Y, y, y es que, y es que, y es que la, la figura de Bolívar, eh, por, esta, eh, por esta psicopatía y esta sed de sangre que, que, que está usted también explicando, que, que, que a uno le puede parecer... Que está exagerando, no lo que pasa es que es tan mitológica la imagen que nos han vendido de Bolívar que, claro, es que la realidad eh, es dolorosa, es dolorosa. Pero eh, los, los las analogías y la, y la y el parecido, don Pablo, con un Robespierre o con un Che Guevara, eh, pues es que creo que se, se imponen, se imponen. Pero mire usted, por ejemplo, cómo se consolida el mito, uno de los más grandes. Eh, historia, a ver, eh, biógrafos de Don Simón Bolívar, es Vicente Lecuna, que él a lo largo de 40 años o 50 años recopila toda la obra de Don Simón Bolívar, sus cartas, etcétera, inclusive escribe tres volúmenes sobre las guerras de Bolívar, en fin, con todos los croquis de las batallas, en fin. Y dice lo siguiente: en comillas, si lo voy a citar, en toda la administración, o sea, la administración de Simón Bolívar, administración de la guerra, administración de la eh, insurrección, administración también económica y, y, pues, sobre todo política. En toda la administración hubo virilidad, grandeza y honradez. Tal fue el sello que le imprimieron sus principales colaboradores. A ver, cuando este señor ha asesinado semejante cantidad de gente, que un biógrafo diga que en toda la administra eh, administración hubo grandeza y honradez y que ese fue el sello impreso por todos los colaboradores, pues veamos, por ejemplo, los casos de Venezuela y de la Nueva Granada para desmentir ese, ese mito que se consolida a, a lo largo de estos 200 años, copiándose tal vez unos de otros, añadiéndole quizás episodios pero más o menos edificando esa figura excelsa de Don Simón Bolívar, según sus historiadores. Dice, mire, Bolívar nombra secretario de Hacienda y Exteriores a un joven de 22 años que se llamaba Antonio Muñoz Tebar. Este señor comienza a aumentar los impuestos para poder sufragar la guerra de una manera que tan exagerada que arruinan la la industria de Venezuela. Las rentas del Estado se nutren de la reventa de las propiedades expropiadas a los españoles peninsulares, es decir, expropiamos las haciendas y los negocios de los españoles y luego las vendemos para recaudar impuestos o recaudar. es expropiese, 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 expropiese. Ese fue el primero que dijo expropiese don Simón Bolívar, no fue Chávez. La administración pública incauta los diezmos de, la, de las iglesias y a los privados les exige donaciones en joyas. Y con eso se acaba el comercio, la producción y la manufactura. Pero lo que es más grave, eh, y se lo digo a quienes me escuchan, lo más grave de todo no es solamente la pérdida material de los bienes de producción, eh, lo más grave es la fuga del capital humano, es decir, de aquellas personas emprendedoras, de los negociantes, de los comerciantes, de los industriales que crean negocios y abastecen los mercados. Y toda esa gente salió huyendo de Venezuela. Y yo creo que alrededor del 20% de la población que constituía esos empresarios eh, huyeron de Venezuela. Hasta el punto en que no lo va a creer, pero comenzaron a circular monedas de baja ley que eh, llamaban señas. Y esas señas estaban hechas de huesos de marrano. Usted puede creer esto. O sea, el efectivo se acabó. Las monedas de plata, los doblones, todo eso se acabó. Huyó, salió del país. Lo dispersaron por todos lados. Y, y no les quedó más remedio que acuñar. Huesos de marrano como monedas. Y claro, luego, pues en, eh, cuando cruzaron la frontera y llegaron a la Nueva Granada eh, por la zona de Cúcuta, pues ahí quisieron comprar con, 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 con los huesos de marrano eh, suministros y uniformes y telas y tal para uniformar eh, a sus esbirros. Y, y claro, los cocuteños no, no quisieron venderles y recibir los huesos de marrano y entonces Bolívar decidió saquear la ciudad. En fin, eso. Eh, eh, el hecho es que, se, mire usted, por ejemplo, la corrupción. Eh, inicialmente se compraron 6.000 fusiles a 20 pesos cada uno. Y esos fusiles, que se llamaban Watson y McLean, que venían de, de Inglaterra, valían entre 5 y 10 pesos. Se pagaban 20 por esos fusiles. Eh, en fin, y para pagar esos fusiles, pues se asaltan las iglesias, se les quita todos los vasos sagrados, toda la platería, todo el arte, en fin, se les despoja de absolutamente toda. Eh, y, y bueno, mire, Bolívar le escribe a, al presbítero Domingo Blandín en Caracas, le dice, he sabido que usted no quiere entregar la plata de esa iglesia, le dice, y si no me la entrega ya mismo la tomaré la tomaré tomaré la providencia correspondiente en inteligencia que esta plata labrada que tienen esta y las demás iglesias la han donado nuestros antepasados y no otros y así determino llevarla encajonada a Barcelona y a Comaná. es decir asalta a las iglesias eh, y, y las despoja de todos sus bienes en fin pero nombro... no, Pablo, 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 Pablo. pero es muy interesante esto que ha dicho usted porque supuestamente según la leyenda negra los españoles se llevaron toda la plata de América, no se quedó allí en ninguna iglesia ni en ningún templo. <laughs> claro, claro es, es, otro, que, es el otro mito, claro, es el otro mito. Es que es, que es lo que tiene, es lo que tiene eh, la ideología, don Pablo, que es que claro, entra es, en continuas contradicciones. sea, la verdad, efectivamente. En fin, el hecho es que nombra una comisión expropiadora y esa comisión decreta lo siguiente: si la persona es española. Y si es casado con venezolana y con hijos nacidos en Venezuela, se le, se le, confi se le, se le confisca el, eh, un quinto de sus bienes. Y se decreta la rebaja de los sueldos, claro, no había con qué pagarlos. La inflación es del 20% mensual. Y dice el arzobispo Paul y Prat, dice lo siguiente, el hurto, la rapiña, el saqueo, los homicidios y asesinatos los incendios y devastaciones, la virgen estuprada, el llanto de la viuda y del huérfano, el padre armado contra el hijo, la nuera en riña con la suegra y cada uno buscando a su hermano para matarlo, los feligreses emigrados, los párrocos fugitivos y dice Dios santo, solo veo desolación en Venezuela y efectivamente, Venezuela fue un país absolutamente destruido. Eh, y en septiembre de 1815, el mayordomo de la Catedral de Santa Fe decide demandar a Bolívar por haberse expropiado 27.912 pesos equivalentes a las alhajas que él sustrajo de, de la catedral. Y, y mire usted, para ponerlo en perspectiva, lo que era 27.900 pesos, 28.000 pesos. Digamos, el virrey ganaba 1.200 pesos al año. O sea, 27 mil pesos es una suma considerable de dinero. Bueno, en fin, eh, yo creo que Simón Bolívar quería ser una especie de Cristóbal Colón de la Independencia, un descubridor de libertades, porque inclusive quiso venir a libertar a, a España de Napoleón. O sea, este señor quería libertar cualquier cosa de cualquier cosa. Eh, yo creo que era una, una especie de obsesión la que tenía. Eh, libertad, esas... libertad, libertad entre comillas. Libertad, libertad entre comillas, claro. Eh, eh, no importaba qué, ni, ni por qué razón. Eh, él era un libertador de cualquier cosa. No. Bueno, en fin. El hecho es que en 1814 Bolívar ordena encajonar la plata robada de todas las iglesias y huye de Caracas y le ordena a la población salir huyendo hacia, hacia Barcelona y usted no se puede imaginar los las 20.000 almas huyendo de Caracas hacia Barcelona eh, por por eh, en fin de todas las edades niños mujeres inclusive eh, José Trinidad Morán dice lo siguiente y voy a citar un pedacito de él que dice casi toda la inmigración iba a pie y como el camino de la montaña de Capaya hacia Barcelona es lo más fragoso Consternaba ver a las señoras y niñas distinguidas, acostumbradas a las suavidades de la vida civilizada, marchar con el lodo a las rodillas, sacando fuerza de, de la flaqueza para salvar su honor y su vida. Mire, esto fue un desastre humanitario. Los niños perdidos en las poblaciones, buscando a sus padres, los sus padres muertos de hambre porque fueron quedando por el camino. Y Bolívar finalmente... Va allá a Cumaná, llega a Cumaná porque él mandó encajonar toda la plata de las iglesias y la mandó por vía marítima a Cumaná y entonces él la recoge allá. ¿Y, y, y, ¿Y cuánto era esa plata? Pues 104 arrobas de plata labrada y alas en 24 cajones. Pesaban 1179 kilos. Bueno, en fin, el hecho es que. Eh, esos 23 días de marcha forzada forzadas extermina a buena parte de la población, que llega en unas condiciones lamentables a Cumaná. En fin. Eh, eh, pero finalmente, ¿qué sucede con esa plata? Mire, el pirata Bianchi, que lo estaba esperando allá, reclama 40 mil pesos de esa plata y obtiene 402 kilos que Bolívar le entrega por un valor de 80 mil libras esterlinas. Y Bolívar y Mariño reclaman 16 de los 24 cajones que quedan por 213.200 libras esterlinas. Y los tres huyen en tres goletas eh, hacia Isla Margarita. Pero allí los coge otro de estos revolucionarios que se llamaba Piar y quiere parte del tesoro. Y esta gente se huye para otro lado, a donde y donde eh, llegan a Carúpano y allí José Félix Rivas, que es... Un tío político de Bolívar los pone presos y les dice, a ver, ¿dónde está la plata? A mí me tienen que entregar también parte del dinero. El hecho es que eh, el, el valor aproximado que tenemos sobre, eh, digamos, de, de, de lo robado es de 1.465.000 pesos cuando el virrey ganaba 1.200 pesos al año. O sea, esto es, esto es miles de millones de euros de hoy en día. En fin, el hecho es que Bolívar finalmente le entrega a su tío Rivas los 16 cajones del trato para pagar su propia libertad. En fin, aquí se robaban unos a otros y entre todos peleaban. Lo que hay en América hoy se lo debemos a todos estos bandidos que saquearon los tesoros de América, pusieron a pelear a hermano contra hermano y desde entonces, durante 200 años no hemos tenido paz en América. Esa es la verdad. En cambio, díganme ustedes si no fueron 300 años de presencia española con una paz absoluta, porque España, eh, padre, no tuvo más de 20.000 hombres en todo el hemisferio. 20.000 soldados en todo el continente de norte a sur. Eso, eso es una ínfima cantidad, lo que le correspondía a cada ciudad, pues eh, eso no era, no era nada. ¿Y cómo se mantenía esa paz? Esa paz no se mantenía ni por la fuerza de las armas, ni por nada distinto a la fuerza del espíritu. Y la fuerza del espíritu esencialmente lo daba la iglesia católica porque fue la iglesia esencialmente que mantuvo una paz absoluta durante 300 años y no los fusiles y las bayonetas del ejército español que entre otras cosas parte de ese ejército eh, era también criollo bueno el hecho es que eh, y además don pablo y además don pablo que, que durante casi 150 años desde que llegan los españoles en 1492 Prácticamente eh, durante más de un siglo, hasta 1607, 1610, eh, no pasan casi de 50.000 españoles durante más de un siglo que van a América. 50.000 españoles van a América en más de un siglo. Eso es todo lo que había allí. Y de esos bueno, 50.000 había tengo... unos cuantos religiosos. Y fíjese usted, y en 105 años realmente llegaron 5.800 y yo tengo... Eh, tengo las, eh, los registros de bitácora de los barcos que los traían, están los nombres y son 5.800 españoles. Y eh, a ver, ¿y cómo se conquista un continente de esas dimensiones con 5.800 españoles? No, no, los verdaderos conquistadores fueron los propios indígenas sometidos por las tribus más civilizadas y esclavizadas por ellos, que les pedían cuotas de sangre que se rebelaron porque los españoles los ayudaron a rebelarse y fue con, con, con los propios indígenas que se hace la conquista de América. Es decir, los verdaderos libertadores fueron españoles Eso porque, es. claro, porque condujeron a los indios sometidos a libertarse de los opresores indígenas como los aztecas y los incas, etcétera. La conquista la hicieron los indios y la independencia los españoles. Y los españoles, Exacto. además, españoles ilustrados. Es que esto no estaba en el guión, queridos amigos, pero, pero aprovechando que pasa el Tajo por Toledo y el Ebro por Zaragoza, ha saltado. Pues lo que hemos comentado antes, del racismo de la ilustración de esa, de esa burguesía, que no solamente en América, sino también en la propia península, Está muy influenciada por las ideas de la Revolución Francesa, del liberalismo, de la Ilustración, y por eso muchas de esas élites, la inmensa mayoría, colaborarán con la invasión napoleónica, que serán los llamados afrancesados. Claro, esas ideas, eh, la historia, pues eh, es la puesta en práctica de las ideas de que tienen sus protagonistas, y está sacando todo esto a la luz, eh, don Pablo, y esta es la realidad. Eh, por eso, en el ejército realista, en el ejército que defenderá la monarquía hispánica, la monarquía católica, la corona española, es donde se darán cita más mulatos, indios, negros, mestizos, cosa que no ocurrirá en los ejércitos de, de San Bolívar y los libertadores que son ángeles de luz y seres de luz, que necesitarán por eso tropa inglesa que hay que pagar y mercenarios y demás. Pero bueno, siga por favor, don Pablo. Bueno, eh, eh, y digamos que ahora pasamos un poquito muy rápidamente hacia Santa Fe o la nueva Granada, que después de la batalla de Boyacá, que realmente no fue una batalla, yo pienso que y, y, y en el segundo volumen demuestro entre comillas porque el, todos los datos me llevan a esa demostración eh, que fue una batalla arreglada eh, y ya luego contaje, pero aquí no no podré contar por qué. Eh, lo mismo que la batalla de Ayacucho en el Perú, eh, fueron dos batallas absolutamente arregladas entre españoles que estaban ya fatigados y que no tenían cómo recibir más refuerzos y, y los propios eh, eh, sediciosos, digamos. Pero eh, en Santa Fe, cuando llega Simón Bolívar y finalmente después de esa batalla... Eh, llega a Santa Fe y huye el virrey, que no debía haber huido el virrey Sámano porque tenía dos mil hombres para defender la ciudad, pues bueno, decide huir y abandonarlo todo. Y, y cuenta el gobernador de Cartagena, que es Gabriel Torres, le cuenta al rey lo siguiente, comillas, habiendo recibido en la noche amanecer del 9, abandonó el virrey Sámano a Santa Fe sin el menor aviso a los fieles vasallos de vuestra majestad que existían allí, sin salvarse ni los archivos ni los caudales, dejando cerca de un millón de pesos de vuestra majestad que habrá aprovechado el enemigo. Es decir, Bolívar saqueó un millón de pesos de las cajas reales y las cajas reales en ese tiempo pues contenían también los aportes para la vejez, para las pensiones que hacía la gente trabajadora. Pues se robó absolutamente todo. Y dice, eh, a pesar de esta conducta que, me que no me toca juzgar, la emigración ha sido muy numerosa. Pero en qué términos, señor, vasallos de vuestra majestad que antes contaban con una fortuna de más de 200 mil pesos han quedado reducidos a la mendicidad. Es decir, la ruina. Es total, secuestra los bienes de los particulares, secuestra los bienes de los eclesiásticos, exprime las provincias. Eh, entre otras cosas, las provincias de la Nueva Granada las exprime para socorrer en la guerra a las provincias venezolanas, porque es la Nueva Granada la que sufraga los costos de la guerra de Venezuela y sufraga los costos de la guerra del Perú. O sea, es, 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 es un hecho histórico. Bueno, en fin, el hecho es que también reparte las haciendas de los españoles a sus generales, a sus, en fin. Eh, el, que lo hizo Cuba, Fidel también en Cuba. Y también en Cuba, eh, exactamente. Pero ya viene la guerra. Y en mayo de 1820, Bolívar ordena levantar un empréstito de curso forzoso, es decir, emisión forzada, por 200 mil pesos en Venezuela, pagadero en dos años y con intereses del 6% anual a la gente. Claro, cuando usted tiene una inflación del 20%, que es del 240% al año, y usted ofrece el 6% anual, usted lo que está es robando a la gente, porque es que la inflación se le come el poder adquisitivo de la gente. Si pues, sí, sí, usted tiene que forzosamente comprar la deuda del Estado y entregar su dinero y le pagan el 6% con una inflación del 20% mensual. Y el 6% anual, pues ya me dirá usted si esto no es un robo. El hecho es que todos estos réditos eran ruinosos eh, por la inflación, que ya lo dije, y por los riesgos de que el Estado nunca pagó esas deudas contraídas con sus ciudadanos. Es decir, el papel y la tinta comenzaron a ser los más poderosos instrumentos del nuevo orden impuesto. Y en consecuencia, la ruina de nuestros países porque fue con tinta y con papel que se financió la guerra y los empréstitos mire usted con inglaterra y aquí entran los ingleses las finanzas ya lo dije venían en franco deterioro desde 1820 no había dinero en ninguna parte ni en el perú que era la provincia o el territorio más rico en ninguna parte y en el perú y venezuela se contraen Deudas ingentes con Inglaterra. Tres especuladores londinenses compran la deuda colombiana y al vicepresidente de Colombia, que en ese momento ya se llamaba Colombia, eh, el vicepresidente les firma un empréstito, un empréstito de dos millones de libras de esterlina. Y tanto el gobierno inglés como los especuladores se cargaron de oro. Que en lingotes se comenzaba a pagar las deudas contraídas. Es decir, este, estos países quedaron esquilmados por Inglaterra, porque Inglaterra financió eh, la guerra. Y miren ustedes: Colombia recurre a la casa de préstamos Herring Graham Powers de Inglaterra para conseguir un cuantioso empréstito de 2 millones de libras esterlinas al 6% de interés con los ingleses. Eh, el vicepresidente de esos 10 millones se queda con 2 millones 200 mil pesos, es decir, se los roba. Y al final el país recibe 3 millones 200 mil pesos de los 10 millones, pero le toca pagar los 10 millones al 6% de interés a Inglaterra. Y, eh, y usted, usted no me lo va a creer, pero Colombia, la hoy Colombia le acaba de pagar la deuda de la independencia a Inglaterra en 1976. novecientos setenta y seis Por es favor, por año. favor o sea, Por, sí, o por sea, favor, don Pablo, don Pablo, 3, por, 3, favor, por favor 150 años pagando la deuda o sea, Por favor le pido que esto lo repita para que quede bien clarito. La deuda de la, de, de la emancipación, pero bueno, vamos a ver, en fin. Entonces, un poco haciendo la suma de todo esto. Las sumas robadas y depredadas suman 10.500.000 pesos de entonces. Y la suma deudada a Inglaterra por Colombia, por solo Colombia, suma 10 millones. El total dilapidado son 20 millones y medio de pesos. Ojo, vuelvo a decir, el virrey se ganaba 1.200 pesos al año. O sea, 20 millones 500 mil es una, es, es una cifra extraordinaria. Y esto en Colombia se podría equiparar, creo yo, a 12 toneladas de oro que Colombia queda debiendo esencialmente. Y entonces, eh, ¿y Colombia cuándo termina de pagar su deuda? Pues mire a lo largo de todos estos años, desde 1824 a 1976, eh, eh, pues muchas veces no tenía como pagar la deuda a Inglaterra. Y entonces Inglaterra amenazaba con mandar la flota inglesa y bombardear Cartagena de India si no le, si no le pagaba. Y entonces, eh, eh, entre moratoria y, y refinanciación de la deuda... Y, y que de tiro que te alcanzo y que no te puedo pagar, y que mando la flota y tal, y que deme un, un plácito más. Terminamos de pagar la deuda con Inglaterra de esta cruel independencia que nos dio la ruina absoluta de América y de Colombia, por, por supuesto. En 1976. Y Venezuela, idem del mismo cuento. Yo creo que ellos acabaron de pagar la deuda como en 1950 y pico. Y bueno, yo el Perú no lo he investigado, pero yo sí creo que debe haber una investigación y a lo mejor, si Dios me da vida, la haré para hacer un recuento de todo lo que se perdió en América, que es la causa fundamental de la ruina que padecemos y de la pobreza que padecemos. Porque mire usted, padre, y y mis oyentes en este momento, nunca América, ninguna, ningún virreinato ni gobernación eh, eh, tuvo jamás deuda externa, nunca, durante la presencia española en América, nunca, nunca tuvo emigraciones hacia el norte como las vemos hoy, cruzando el río Grande o el río Bravo que llaman los mexicanos, para entrar a los Estados Unidos miles y miles de emigrantes hispanoamericanos buscando trabajo en los Estados Unidos. Eso jamás se vio en 300 años, porque nosotros éramos mucho más desarrollados que las 13 colonias norteamericanas situadas en el este de los Estados Unidos con fuertes de madera cuando... En América, los fuertes eran de piedra porque los españoles llegaron a quedarse y así construyeron sus casas y enseñaron a los indígenas a trabajar y a construir con mampostería y piedra cuando los ingleses enseñaron a construir con madera allá porque, como que no querían quedarse mucho tiempo. Así que, que yo, cuando que era la... niño, cuando era niño, sí, sí, don Pablo, cuando era niño me encantaba porque yo siempre quise ser militar. Eh, pero me encantaba jugar con los con lo que en España se llaman Playmobil, y los, y los indios, los vaqueros. Y, 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 y bueno, yo me he criado con mi padre viendo las películas de John Wayne y de todo lo oeste, y, y es que es así: el fuerte son unos palos. Y sí, claro, lo que, lo que usted dice, vas a Cartagena de Indias si y ves esas fortificaciones que además de ser solidísimas son sí. realmente bellas. No hay color, efectivamente, no hay punto de comparación. América, hombre, América tuvo cañerías. Eh, eh, mucho antes que Europa. Es decir, el, si usted compara, por ejemplo, Ciudad de México o Lima con Londres, Londres era un muladar. Eh, 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 ese río Támesis estaba in, in, infectado de todo tipo de cosas. Corrían los ríos por, por, las, por las calles, no había alcantarillado. Y México tenía alcantarillado y, y Lima tenía alcantarillado. Y, y mire, en Lima había un coche por cada dos habitantes de la época, claro. Entonces uno dice, a ver, eh, es más, Humboldt cuenta, porque él se sí hace las cuentas en, con las estadísticas, por supuesto, de la época, y comienza a comparar cuánto podía comer, eh, cuánto pan comía un francés y cuánto pan podía com, eh, comer un americano con lo que ganaba. Y finalmente saca la conclusión de que un campesino mexicano ganaba... Eh, Cinco veces más que un campesino sajón en Alemania, por ejemplo. O sea que éramos mucho más ricos en América que cualquier país europeo. Eso, eso es, es un hecho innegable. Pero bueno, ahí, ahí está la destrucción. Mire usted la Argentina, ¿cómo está? Don, ahora, Pablo, pues, don Pablo claro. ¿Y de dónde le viene esa, esa obsesión a Inglaterra de intervenir en América para, para, para destruir el poder español y la presencia española y sustituirla, sustituirla, evidentemente, por, eh, por, su, por, por su mentalidad de, de colonia y de factoría? Bueno, ¿usted cree, padre, que Inglaterra se iba a contentar con una América unida a España? Imagínese usted hoy. Todo este continente unido a España con 600 millones de habitantes, la representación que tendríamos, por decir algo, en el Parlamento Europeo, a ver, seríamos incontestables o no, yo creo que esa representación acabaría con todo. Es decir, Inglaterra no quería que nosotros permaneciésemos unidos a España, porque la rivalidad inglesa con los españoles fue de siglos, fue secular a lo largo de los siglos. De manera que era divide y vencerás. Eh, no, no quería que se consolidara pues un imperio tan grande y se mantuviera próspero y pudiera hacerle eh, sombra a su propio imperio que ellos estaban construyendo esto fue una lucha de poderes por el dominio del, plan del planeta es así pero muy curioso también bueno muy, muy interesante esto que dice también don pablo porque eh, el enfrentamiento entre Inglaterra y España eh, que eran aliados. Catalina de Aragón se casa con primero el hermano y después a su muerte con Enrique VIII. Pero eh, el enfrentamiento y la rivalidad y la enemistad de Inglaterra hacia la monarquía hispánica, hacia la monarquía católica, viene precisamente de 1534, el acta de supremacía Enrique VIII. Es decir, eh, sucede esa rivalidad y esa lucha geopolítica eh, cuando Inglaterra se pasa al protestantismo cosa que no sucede antes ese enfrentamiento mientras se mantiene católica en Inglaterra. Esto también es, es muy, para nuestros seguidores, eh, retengan este dato que es muy importante. Es decir, esto, esto que ha dicho Don Pablo eh, acierta de pleno porque, eh, porque evidentemente hay, un, hay una lucha por, por, por buscar la hegemonía política, eso es cierto, pero, eh, pero detrás hay una cosmovisión, hay una motivación religiosa. Claro. Por supuesto, y, y la consolidación de la leyenda negra contra España es parte de este relato de separarnos a nosotros, de que odiemos a, a España porque fueron nuestros conquistadores. Y claro, si eso lo dice un blanco, es que vinieron a conquistarnos, pregunte de dónde salió el blanco, pues es que <laughs> no, es, es, es una contradicción en términos, es que la gente no se da cuenta de eso, ¿no? Ahí los únicos que tendrían derecho a reclamar algo serían los propios indígenas. Pero creo que los indígenas estaban mucho mejor con los españoles porque estaban protegidos. Entre otras cosas, porque fíjese usted, las disposiciones jurídicas de España era que los, las tribus indígenas no podían ofrecer más del 20% de su mano de obra a las haciendas y a, y a los criollos y a los españoles en las haciendas de criollos y españoles, el 20%. Y cuando llega la República en Colombia, eh, digamos, la primera República de 1810, cuando sale eh, asustado, eh, bueno, lo sacan a sombrerazos al, al virrey, a Mario Bourbon, esencialmente es porque en Colombia no hubo violencia, en ese momento lo sacaron a sombrerazos prácticamente eh, a, al virrey. Y eh, el primer decreto de la República es que como ya somos iguales, entonces los indios no tienen por qué tener privilegios y sus tierras eh, y ejidos y resguardos salen a remate. ¿Y quién los remate? ¿Y quién los remata? Pues la rosca criolla, los eh, mandamases de las ciudades y los terratenientes blancos, pues eh, quedan con, con las haciendas y con, digo, con los terrenos de los... Eh, de los indios y ellos se quedan con las laderas y las partes infértiles y tal y ahí la pobreza entre otras cosas de los indígenas pero eh, y ese fue el primer decreto de, de la república ya somos iguales luego no pueden tener privilegios los indios porque los indios eran privilegiados los españoles los pusieron en resguardos y les enseñaron a trabajar su tierra y a producir y autoalimentarse, autoabastecerse, etcétera. Aparte de cristianizarlos y aparte de, de, de prohibir las prácticas que antes tenían, como inclusive pues, la antropofagia y, 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 y el sacrificio de niños, y en fin, todas las cosas. Y, y la poligamia. Y la poligamia, por supuesto y en fin todas esas cosas quedaron prohibidas evidentemente porque llegaba una nueva civilización cristiana que era cristiana y había que cristianizar a todo el mundo y eso lo hicieron los españoles entonces eh, pero pero bueno esa, esa igualdad entre otras cosas es lo que también se, se ha volteado contra nosotros porque el tema de la leyenda negra padre eh, es tan sumamente delicado ese tema que como le hemos lavado el cerebro a todo el mundo, incluyendo los mestizos, los indios puros, etcétera, de la maldad de los españoles, a mí no me extrañaría que llegue el día en que ahora que los indios están tumbando estatuas de todo el mundo y los conquistadores y de todo el mundo, cuando antes defendieron a la corona contra los insurrectos blancos, ahora se vuelvan ya no contra las estatuas, sino contra nosotros, contra los blancos, y nos saquen de nuestros territorios a la fuerza y nos masacren. Es decir, la, eh, esto es un boomerang y esto se puede volver contra nosotros, porque, a ver, si los blancos no son hijos de los conquistadores, claro, y son tan culpables como sus padres, pues a por ellos, como dicen ustedes. Así es, la revolución... Eh... Como decía el ¿Te conde te de seguro? Mestre, la revolución devora a sus propios hijos. Así, así, es. Es, así es. Pues, don bueno, Pablo, ha sido un placer tenerle. Con... Pero si, si quiere decir algo más, no, adelante. No, no, no. Eh, ¿Alguna otra pregunta que.? Yo quiero hacer una pregunta y no quiero terminar el programa sin hacérsela. Y como. Eh, pues eh, el, propio, el propio título que le he puesto al programa de hoy de Bolívar Masón... Eh, en todo este proceso, en la propia vida de, de Bolívar, eh, ¿la masonería qué papel juega aquí? A ver, eh, eh, todos los insurrectos eran masones, por decir algo. Eh, los cabecillas. Los cabecillas eran, eran esencialmente masones. Eh, eh, pues a ver, Antonio Nariño era masón, Bolívar era masón. Bolívar se burlaba inclusive de la masonería. Bolívar no era nada. Eh, Bolívar no creía esencialmente en nada, inclusive creía que la religión era buena simplemente porque mantenía a la gente, pues, eh, eh, rezando y en otras actividades eh, menos subversivas, digamos. Pero, pero eh, la masonería fue la primera. Que comenzó a conspirar de lleno en las dos o tres logias, por ejemplo, que había en Santa Fe de Bogotá. Igualmente había logias en, en las distintas capitales, y, pero eran logias secretas y ahí fue donde se cultivó. Ese fue el caldo de cultivo, porque todo esto venía de, de la Francia revolucionaria y, y llegaban eh, franceses inmigrantes y ellos se metían en las logias y hablaban de esto y el otro. Tanto que Antonio Nariño es quien traduce. Eh, los derechos del hombre y del ciudadano, que, que era un libro, que era la constitución francesa, que no se permitía que entrara a América, entre otras cosas, porque el rey había visto que se habían decapitado como 400.000 franceses, entre todos ellos se habían decapitado unos con otros y que esto no podía, que si ese libro, aunque bueno pues no podía entrar a América. Así que puso un cordón sanitario en Francia y un cordón sanitario en América para que el libro no entrara. Y finalmente entró subrepticiamente. Y bueno, eh, todo esto fue contagiando la mentalidad de, de los eh, eh, insurrectos. Pero hay otra cosa que vale la pena enfatizar. Y es que en España se produce un vacío de poder. Cuando eh, Fernando VII y toda la familia real está presa en Bayona y Napoleón se apodera del país y pone a Pepe Botellas eh, como sucesor y tal. Y aquí hay una insurrección grande, el país está prácticamente desarmado, lo que hay es una insurrección civil y bueno, con algunos militares también, como castaños, en fin, algunos generales que participan en esta lucha, se forman las guerrillas, hay un caos absolutamente que, digamos, que cubre todo el territorio nacional. Y, no, y además España no tiene flota con qué mandar refuerzos a América porque ha perdido en 1808 en Trafalgar. 1805, 1805. Eh, perdón, 1805 en Trafalgar. Y, y, y compra unos barcos rusos que llegan todos podridos, y en, fin, en fin. Y luego viene la insurrección de Riego y Quiroga, que España estaba a punto de mandar 20.000 hombres o algo así para América, eh, que si hubieran llegado no habría habido independencia. Entonces, el vacío de poder es lo que impulsa a nuestros revolucionarios a caer sobre el poder, porque el, una vez que se presenta el vacío de poder, se llena inmediatamente. Pero lo grave, padre, es que digamos que el sistema escolar americano se ve ante una disyuntiva sumamente grave, que es Contarle a los niños que fuimos unos traidores contra la madre patria porque le volteamos la espalda en sus momentos de dolor invadida por Napoleón y caímos sobre el poder. Y eso se llama traición. O contarles la leyenda negra eh, que los españoles vinieron y justificar la insurrección. Esa es la verdadera disyuntiva. Y por supuesto, América se ha decantado por lo segundo. Porque si los españoles eran tan malos, pues hay una justificación para la rebeldía. Pero si los españoles no eran malos, pues había que ayudarlos. Y es una no justificación para la traición. De manera pues que estamos entre la pila y el agua bendita, como dicen, <laughs> o entre la espada y la pared. <laughs> no, además, por ejemplo, esto, a esto que, que a esto que exponía don Pablo, pues el eh, general eh, Rafael Riego era masón. Eh, sí. eh, en Cádiz, que es donde se sublevan esos eh, 20, 25 mil, 24 mil hombres que iban a partir, hay una filial de la logia Lautaro. Sí. Lautaro eh, es que, es que son muchas coincidencias. Sí. Fue fundada por San Martín en Londres, entre otras cosas. Exacto. Eh, se llamaba Logia de los Caballeros Racionales y luego ya sí. cambiaron el nombre. <laughs> logia, logia Lautaro. Bueno, sí, sí. ahí están también la cuestión de las dos obediencias masónicas, la inglesa y la francesa, pero, pero bueno, eso nos llevaría a, a, a otro capítulo. Lo que sí que nos tiene que quedar claro, queridos seguidores, eh, don Pablo, le, le eh, invitamos eh, más adelante, cuando, cuando hablemos de su próximo libro, si os quiere, Muy bien. Eh, que será un placer. Eh, recuerden nuestros seguidores, si el padre Francisco nos lo pone en la imagen en pantalla, el, la obra de don Pablo Victoria, El terror bolivariano, guerra y genocidio contra España. Se lo recomiendo, El terror bolivariano, guerra y genocidio contra España, la esfera de los libros. Les recomiendo la obra de don Pablo porque lo que ha hecho don Pablo ahora no ha sido más que, que unos canapés, esto ha sido un aperitivo, unas aceitunas y, y no ha sido más. Aquí realmente está el chuletón, el chuletón de, de Ávila o de Galicia, ¿eh? Aparte para nuestros seguidores, que sé que hay muy buena carne en otros lugares, empezando por Argentina. Bien, eh, eh, bien, vamos a ver, Camilo Rubia, Rubiano. Bolívar es un personaje que se tiene como un semidios, todo mentira, todo embuste, todo un daño a las mentes hispanoamericanas. Gracias, don Pablo. Muchas gracias, don Pablo. Padre Ronnie, gracias por esta clase, Pablo y padre a ver, ¿Cómo puedo contactarle, padre? Bueno, uf, yo estoy hasta arriba, pero haremos lo que podamos, Ronnie. ¿Qué más, padre Francisco? ¿Alguna más? ¿No? Vale. Eh, va, pasamos ahora a um, eh, esto: los avisos. El jueves 30, todos los que quieran están invitados. Jueves 30 de noviembre a las 7 y media de la tarde en el espacio Ardemans. Eh, un servidor presentará este libro, Pio XII, el Papa Maldito, eh, del que me han, inmerecidamente por mi parte, me han pedido que escribiera el prólogo, Pio XII, el Papa Maldito, SND, SND Editores, próximos eh, jueves 30 de noviembre a las 7 y media en el Espacio Ardemans, en Madrid. También que tengo ahora gira el viernes 1 de diciembre a las 8 eh, al día siguiente. Eh, a las 8 en Barcelona, en Barcelona, eh, presentaré mi último libro de Roma a Berlín, La protestantización de la Iglesia Católica, volumen 1. Viernes eh, 1 de diciembre a las 8 de la tarde en Barcelona. El jueves 30 en Madrid eh, presento este libro de Pío XII, Papa maldito, que he escrito el prólogo y al día siguiente estoy en Barcelona eh, presentando este. Ahora me toca viajar bastante. Eh, ...recuerde nuestros patrocinadores... gcardio.com.es eh, ...o .es ya no me acuerdo que era... Eh, eh, ...para los que vean nuestro programa... ...que les pueda dar un soplo... ...de... un soplo en el corazón... ...porque se asusten... Eh, ...para muchos obispados y arzobispados... ...que les pueda dar también un jamacuco... ...pues viendo nuestros programas... ...te lo recomendamos especialmente... ...a veces también a Confepiscopal... ...le vendrá muy bien cuando vean nuestros programas... ...no sea que se mueran del susto... Eh, ...queridos seguidores... Eh, yo comprendo que eh, lo que dice Don Pablo y lo que decimos en este canal, pues cuando nos han metido la mentira desde pequeñitos, pues cuesta mucho. Es que no, ya no es una cuestión solo de nivel a nivel intelectual, Don Pablo. Es una cuestión también a nivel psicológico. Es muy duro reconocer me, no, me han mentido y me han educado en la mentira y me han contado una historia que era una pura mitología. Y claro, eh, cu cuando empiezas a estudiar un poco, ves que las piezas no 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 cuadran en el, en el en el puzzle y dices, joder, pues si me han dicho que los españoles matan a todos los indios, ¿cómo es que hay indios en la América española y no hay indios en la América de los ingleses protestantes? Claro. Pues esto es duro, queridos míos. Eh, ya sé que los que nos seguís lo tenéis claro. Hay que hacérselo ver claro a tantas personas que tenemos a nuestro alrededor. Y nuestro patrocinador, miel y polen de alta calidad, la Virgen de Estradura, una familia católica. Siempre lo digo, dos eh, hijas carmelitas descalzas de la Madre de Maravillas, un hijo sacerdote. Recuerden dar al Platchet Me al me gusta, porque aquí somos tradicionales y todo lo latinizamos. Plachet Me, me gusta. Recuerden darle al me gusta para que se reproduzca el algoritmo de internet y todo esto, que yo no sé muy bien cómo funciona, pero la cuestión es que les llegue a la gente y les salte a la gente. Reenvíen este vídeo de hoy, este programa con Don Pablo Victoria, a todas las personas que les pueda interesar, a todas las personas que le pueda hacer bien. Recuerden también... Eh, Rezar por nosotros, por supuesto, aquí sí, rezamos por ustedes. Padre, le recomiendo que me lo envíe para yo ponerlo o subirlo a YouTube también para que lo. Por supuesto, lo cuente ha... con ello. Y, y, y yo creo que lo he dicho ya todos los deberes. Hoy, es que, es que perdónenme, pero es que como luego me, me regaña el padre Francisco porque se me olvidan cosas, pues ya acabo con una manía persecutoria de que siempre se me olvidan cosas. Eh, mando también saludos, eso es. A nuestro querido amigo René de Matices en Chile, nuestro, su programa Matices. Les invito también, por si piensan que hemos exagerado alguno, eh, pueden leer, están sus obras en Internet, en PDF, ¿no? si no quieren comprarlas, la compren. Pueden leer El Espíritu de las Leyes de Montesquieu, que es un clásico, verán dónde está el racismo de la ilustración. Pueden leer a Pierre Bale, su Diccionario Histórico Crítico, y ahí verán todo el racismo de la ilustración francesa e inglesa. El cándido de Voltaire, su tratado sobre la tolerancia, que aquello es un chiste, porque el tratado de la tolerancia de Voltaire es un chiste. Yo quiero terminar el programa, por supuesto, agradeciéndole a don Pablo, eh, porque hemos aprendido muchísimo con usted hoy y hemos disfrutado un montón. Eh, como les decía, les invito a leer su libro. Y hay otro libro de don Pablo eh, que ya tiene 20 años prácticamente, eh, sí, justo, 20 años. Eh, yo lo he leído y me gusta mucho, me gustó mucho La sociedad, Pablo Victoria, La sociedad posliberal y sus amigos, El genocidio del intelecto. Está jugando Don Pablo con una obra clásica de Karl Popper que se titula La sociedad abierta y sus enemigos. Y Don Pablo, que es un hombre con un gran sentido del humor. Eh, muy diferente a mí, porque Santo Tomás, siempre os lo recuerdo, Santo Tomás dice la segunda secunda y la suma teológica, que es la, la ironía, es la inteligencia sin bondad. Yo reconozco que, peso, que, que peco de ironía, que me falta bondad a la hora de decir ciertas cosas, pero Don Pablo es un hombre que no no, no es en sentidos irónicos, sino que tiene un gran sentido del humor. Y entonces este es el, el, el título que utilizó para esta obra. Está en criterio libros, esto está más que descatalogado, esto solamente se encuentra rebuscando en, en librerías de, de segunda mano, anticuarios, internet. Pero quiero terminar el programa de hoy con una cita de su libro, don Pablo Victoria, La sociedad posliberal y sus amigos. Dice, nuestra esperanza, página 417, la, la último, el último párrafo de la obra, nuestra esperanza es que la restauración de la sociedad empiece por la restauración. De la Iglesia en sus antiguas verdades, dogmas y creencias. Confiamos en que el ecumenismo. No haya llegado a la Sinodalía todavía, Don Pablo. No haya llegado a la sinodalía todavía, que era peor. Es peor. Confiamos en que el ecumenismo será un minúsculo episodio de su propia y prolongada historia, una pesadilla, diría yo, y que el sincretismo religioso no formará parte de su credo, abortados ya los caminos de tan artificial entendimiento. Confiamos esperanzados en que la certeza de la fe volverá a ser la piedra angular y la brújula que guíe a la iglesia como arca de salvación. Pues esto es lo que también nosotros con don Pablo pedimos en nuestra oración y me despido con la bendición. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amén. Queridos amigos, viva Cristo rey. Viva Cristo rey. Siempre ha sido un pelotón de soldados el que ha salvado la civilización.